¿Sí? Dios mío. Dice, examen de química, corte 11 de septiembre. Sería nueva, ¿dónde dice nueva tarea? Nueva tarea, sí, señor. Autoevaluación. Autoevaluación, exacto. Entonces ahí tú miras los criterios. Si los ves ahí en la parte de abajo, 1, 2, 3, 4 y 5, está en la numeración. Sí, señora. Listo. Entonces, conforme a eso, tú te vas a autoevaluar. En tu cuaderno escribes criterio número 1 y al frente le pones la nota. Criterio 2. No tienes que escribir todo porque yo ya me sé los criterios. Simplemente es poner 1, 2, 3 y conforme a ese criterio, tú te evalúas de 10 a 100. Y cuando ya los tengas, haces la sumatoria y luego divides en 5 y ahí te da una nota. Y esa es la nota, pues, la autoevaluación general. ¿Listo, Eunice? Sí, señora. Listo. Si en algún momento te llegas a perder en algo, entonces me cuentas. Esto es en química y en biología, así es que por favor, para que ustedes lo vayan haciendo. O sea, toca hacer los dos ahorita. Sí, señora, en este momento. ¿Listo? Por ahora, entonces, mientras ustedes van haciendo eso, yo los voy a llamar a lista. ¿Alguien más tiene dudas antes de llamar a lista? Bueno, listo. Entonces, voy a por acá. Mendoza, sí está. Calderón Rubiano no está, ¿cierto? Como que nunca había y no. No existe. O sí existe, pero no asistió nunca. Vamos con séptimo. Torres. Torres Rubiano. Presente. Gracias. Garcés. Garcés. Presente. Okay. Díaz. Díaz. González. González. Presente. Agudelo. Agudelo. Presente. Avendaño. Presente. Castañeda, Castañeda, está Camila Andrea, bueno, como que no está, vamos a mirar, Camila, Camila, no. Bueno, la idea es que ya todos tengan sus actividades subidas. Yo ya acabo de revisar la única que como que hacía falta que habían vuelto a entregar. Entonces, sus evaluaciones, ya ustedes recibieron sus evaluaciones. Ya saben cómo les fue. Por acá todavía me queda una pendiente. Geraldine.
Geraldine, en el caso de la historia de la química, ¿me estás escuchando? Sí, señora. En el caso de la historia de la química, ese día hablamos del método científico. ¿Te acuerdas que tú hablaste de la máquina de coser de tu mamá, creo que era? Sí, señora. Eso es lo que tenías que, o sea, los apuntes de lo que yo les estaba diciendo y la actividad era de los puntos que alcanzaron a abordar del método científico. Entonces, pues, la tarea no cumple con todos, o la actividad no cumple con todos los parámetros. Por eso la nota, ¿listo? Entonces ahí ya quedaste. Ya todos tienen sus notas. Autoevaluación, apenas va una persona. Me quedan 8 pendientes. Gisela ya la envió. En 3 minutos para la actividad. Profe, una pregunta. En el Dime. trabajo de taxonomía aparecen las páginas, pero no concuerdan con las de séptimo. Ah, no, es que lo de séptimo, yo les dije que el segundo corte íbamos a trabajar séptimo. Desde hoy ya empiezo séptimo. O sea, temas de séptimo. ¿Sí? Sí, profe, pero en el trabajo de taxonomía yo no supe qué hacer porque pues ahí no decía nada de lo del libro, a lo que me refiero. ¿Y por qué no me escribiste para de pronto poderte Sí, ubicar? profe, yo te escribí, pero no me respondiste. Escríbeme nuevamente, por favor. Dime un hola, por lo menos, en el chat, en el WhatsApp. ¿Listo? No veo nada todavía. Ya voy, profe, es que lo estoy abriendo. Okay. Hola, profe, es que me salí. Tranquila, Eunice, no te preocupes. Profe, una pregunta. O Sí. sea, ¿tengo que sumarlo al puntaje que yo escribí y dividirlo en 5? Sumas los 5 criterios. Entonces, digamos Listo, que profe. todos tuviste 100. Eso te da 500, si cada Sí. uno tenía 100. Y dividido entre 5, pues te da 100. Sí. ¿Sí? Y ya. O sea, sumas todo y lo divides entre 5 y el valor que te da, pues lo escribes ahí al frente y le tomas el pantallazo, la foto y lo subes a donde corresponda, si a química o a biología. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Kaylee. Profe, yo la Señora. hice en una sola hoja. No te entendí. La hice en una sola hoja lo de química y biología, pero ¿Sí? escribí en una biología, a la parte de arriba escribí química, a la parte de abajo escribí biología. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Si quieres de pronto, entonces lo que puedes hacer es como tomar el pantallazo en una partecita de química y la otra de biología, y si no, pues subes las dos y no hay problema. ¿Listo? Vale, ¿lo subo ya? Sí, por favor. De pronto sabes que encierra la nota definitiva que te dio en ambas, en química y en biología, solo la última, la división entre 5. Sí, señora. Listo, ahí ya, gracias. No te veo. Estoy esperando que me escribas por el WhatsApp. No veo nada. Escribí. ¿No? Sí, profe. De hecho, el mensaje que yo le había enviado antes, yo se lo vio.
Mi corazón, no tengo nada tuyo. No hay ningún número desconocido, porque yo los tengo como números desconocidos. La única persona que me escribió hoy a las 10:56, pero no, eso es de 11. De resto, no. Pues es un 3:16. No, mi corazón, ¿qué número tienes? 3:16, 6:15, no, 38:39. El número que tienes de mí, mío. Por eso, 3:16. No, señora, es 301-217-9711, mi número. Espéralo, Nata. Te lo voy a escribir aquí en el chat, 301-217-9711. Es más chévere la novia de Jordi. A mí me parece que... Kelly, apaga tu micrófono, por favor. Ay, qué pena. Y dale para poder, porque sí, enviaste, o sea, no, te visualizaron, pero no, ay, que él le abandonó. Días Granados. Camila, porque llegaste tarde. Profe, porque habían dicho que tocaba horario 1 y yo estaba intentando entrar en biología. Ok, bueno, listo. Estamos autoevaluándonos, Camila. Les estaba diciendo en el classroom, ahí aparece en biología y en química, para que ustedes se autoevalúen. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, de una vez, por favor, revísalo y subes la foto. Sumas, cada criterio vale de 10 a 100, entonces tú determinas cuál es el valor de cada criterio. Sumas esos criterios y los divides entre 5 y ahí te dan la nota final. Kaylee. Ya, profe, es que se me ha salido. Pero es que no me has escrito en el WhatsApp. Ya te voy a escribir. Entonces, si te das cuenta, estabas escribiendo un número que no correspondía. Y por eso tal vez te dejaron en visto, pero no fui yo. Eunice. Señora, ¿ya no terminaste? Sé si, pues ya lo mandé, profe, no sé si le quedaría bien o quedaría mal. Ya te reviso, dame un momento. Gracias, profe. Sí, es que estoy que briego hoy con este celular más. Tranquila, espérame un momento. Bueno, he entregado dos personas, Joseph, González, vamos a mirar. Traten de que las imágenes me queden derechitas, porfa. Y vamos con Eunice. Eunice. Listo, tienes esas 5. Tú ya le diste una ponderación a cada una. Súmalas y divídelas en 5, Eunice. Ya la hice. Pero es que me enviaste, mira, te voy a mostrar. Ya la sumé y las dividí en 5. Pero te voy a mostrar la foto que tú me enviaste. Puede que sí lo hayas hecho, solo que a mí no me aparece así. Mira lo que me aparece. Ay, profe, qué pena. Entonces la imagen salió cortadita, ¿vale? Sí, entonces, para ya se las corrió, profe. Listo. Si quieres tomarle la foto a toda la hoja y no hay problema. Vale, profe. Y me la envías a las 2. Bueno, 2 minuticos más. Y ya comienzo con la parte. Dime, Camila. ¿Qué es lo que te enviamos a la plataforma? La autoevaluación, lo que aparece ahí, autoevaluación, se autoevalúan según los criterios, sumas lo que te dé cada uno de los criterios, lo divides en 5 y ahí te da una nota de autoevaluación. ¿Sí, Cami? Vale, profe. Listo.
Pensé que ya estabas terminando, Cami. Lo haces en tu cuaderno y tomas la foto y la subes. No se les olvide, por favor, su autoevaluación, que es una nota más que se tiene en cuenta en el corte. Profe, ya yo la envié. Sí, Gisela, creo que yo ya te envié la. Sí, yo ya te la envié. Ya quedó tu nota. Geraldine. Recuerden que deben hacerlo en los dos. En química y en biología. Listo, tiempo. Ahí los que ya me enviaron en biología y en química, ya les aparece la nota. Profe, lo sumo y qué era. Lo divides en cinco. Bueno, voy por acá. Por favor, encendemos las cámaras si son tan amables. Voy entonces a. Profe, no sé si ahora sí quedaría bien. Dame un momento, entonces reviso de una vez el tuyo. Unice. Sí, señora, ahora sí. Química. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, listo. Por acá otras personitas me entregaron. Luisa. Camila. Y creo que ya. Listo. Me falta Julián Calderón, que pues como que no existe, y Marinela, que creo que no vino hoy. Bueno, entonces por acá vamos a tener. Ya en esta parte,
¿Ahí están viendo todos en la pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, profe. Entonces vamos necesito que presten mucha atención, por favor, porque después van a venir unos ejercicios que ustedes deben realizar. Entonces, por favor, bien pendientes. Entonces, el átomo. En el átomo, pues ya sabemos que el átomo tiene como tal un núcleo. Es la unidad fundamental de la materia. Es la unidad fundamental de la materia. Está conformado por un núcleo. Me disculpan las tildes, pero pues ahorita nos toca así súper de afán. El núcleo, por el núcleo. Allí encontramos los protones. En ellos de los protones es el número atómico del elemento. Elemento. Y los neutrones al sumar estas dos partículas, vamos a sumar los protones y neutrones, se obtiene el peso atómico del elemento. También se le conoce como la masa atómica. Sabemos que la diferencia entre peso y masa hace referencia a tener en cuenta la gravedad. Pero, pues, en algunas tablas periódicas se dice peso, en otras masa atómica. Entonces, si es la masa, va en UMA, en unidades de masa atómica. ¿Sí? Esto es así. U.m.a, UMA, unidades de masa atómica. Voy a ponerlo por acá. Unidades de masa atómica. Y luego, vamos por acá. Si es el peso atómico, estaría dado en gramos sobre mol. ¿Listo? Es decir, como tal, lo que pesa cada uno de esos, en un mol de oxígeno o lo que haya en cada uno. ¿Listo? En este caso, pues la unidad fundamental va a ser los gramos. Y fuera del núcleo están las nubes electrónicas, en las cuales se encuentran ubicados los electrones. ¿Listo? Los electrones. Los electrones que se encuentran en la última órbita se llaman electrones de valencia. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, que los neutrones tienen carga cero. Carga, vamos por acá más bien, carga neutra. Y
Los protones tienen carga positiva. Carga positiva, aquí le voy a poner carga negativa. ¿Listo? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Vamos entonces avanzando. Ahora, ¿tomaron apuntes? ¿O les doy un espacio? Yo ya tomé apuntes. Ok. ¿Los demás? No, yo, profe, todavía no. Bueno, entonces dejo un minutico para que usted pueda tomar, por favor, los apuntes. Profe, dime. Ahí donde dice están las nubes electrónicas, ¿es electrónicas o electrónicas? Electrónicas, dame un momento, ya lo corrijo, gracias. Electrónicas. Ahí debajo dice los electrones y entre paréntesis dice carga, ¿eso quiere decir negativas? Sí, señora Unice, carga negativa, menos quiere decir carga negativa. Bueno, profe, gracias. Bueno. Entonces, les cuento, las personas que tienen el módulo de grado sexto, a partir de este momento estaremos trabajando un módulo de grado séptimo, ¿sí? La primera parte estuvimos trabajando los todos de sexto y los de séptimo tuvieron que acoplarse. Ahora los de séptimo van a trabajar el módulo y los de sexto tendrán que acoplarse, ¿listo? Entonces, para que usted esté muy atento, ya pues de pronto no va a hacer el mismo uso en el módulo, entonces para que lo tengan ahí pendiente. Y que puedan apoyarse también en sus compañeros, de pronto si se requiere algo que se lo puedan facilitar. No la tarea, sino de pronto si en el módulo procuraré entonces escribir lo que se requiere o lo que se solicita de la página. Listo. Entonces vamos aquí. Voy a poner distribución electrónica. Entonces, en la distribución electrónica, por acá, existe un diagrama de Möller. Este diagrama de Möller intenta decir cómo están ubicados los electrones en un átomo. Entonces, van a ver, si ustedes encuentran en su tabla periódica, van a poder observar que hay 8 periodos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿A qué hace referencia esto? A las órbitas que va a tener ese átomo. Es decir, que hasta el momento máximo pueden tener 8 órbitas. ¿Por qué hasta el momento? Porque los elementos que se han ido identificando hasta el día de hoy tienen apenas esos electrones y se van ubicando solo en 8 capas. Entre más sea la cantidad de electrones, pues más capas se necesita. Por ejemplo, si ustedes viven 5 personas en casa,
Puede que un apartamento sea cómodo y no haya, no se sientan hacinados. Pero si usted ya vive 15 en un apartamento, pues ya como que no. Entonces, de pronto usted necesita una casa que tenga diferentes niveles, ¿sí? Entonces, asimismo, de pronto lo vamos a poder entender que entre más número de electrones, en este caso, más número de personas, se va a necesitar más volumen, más espacio para poderse ubicar. En este caso, estamos hablando de diferentes pisos en donde puedan convivir. Entonces, si solo era un apartamento, ahora necesito de pronto una torre para ubicar en diferentes pisos la cantidad de personas. En este caso, necesito diferentes órbitas para poder ubicar los electrones. El último piso, la órbita que queda más lejana al núcleo, es a la que le denominamos electrones de valencia o la capa de valencia, como tal la capa, y los electrones que están ubicados en esa capa serían electrones de valencia. Ahora, nos hablan en química, en los números cuánticos, que existen unas letras. Esas letras son S, P, T y F. Yo le llamo la sopa de fideos, porque mire, sopa, sopa de fideos, como para que usted lo pueda recordar, ¿listo? Sopa de fideos. Estos son diferentes números cuánticos que eligieron, escogieron, están hablando, para decir dónde están los electrones, como poder determinar con mayor claridad, así como la dirección. Si usted dice mi dirección es transversal, es calle 38A, número 12B, por ejemplo. Entonces usted dice, ya sabe la gente dónde ubicarlo, en qué lugar del espacio normalmente usted debería estar, al menos de que esté en el trabajo, en otro lugar, pero ya saben cuál es su lugar fijo. En este caso, ellos necesitan ese lugar fijo, por lo tanto vamos a intentar ubicarlos. En S, que es el subnivel, un subnivel, la capa S, solo caben dos electrones, no caben más. ¿Listo? En el P, uy, espérenme un momentico que esto es. En el P vamos a tener que máximo, es decir, cuando digo máximo pueden caber 1 a 6 electrones. En un apartamento puedo hablar de que pueden habitarlo de una persona a 6 personas, ¿sí? Para que lo podamos comprender. Vamos con el D. En el D caben máximo 10 electrones, no caben más. Entonces puede ser 9, pueden ser 8, 5, 2, 1. Dependiendo de lo que me haga falta, ya les digo cómo lo vamos a ir revisando. Y F me da un 14. 14 electrones máximo puedo ubicar. ¿Listo? Ahora, todos los niveles tienen S. Todos. Acá voy a bajar un escalón y todos van a tener P. Bajo otro escalón y todos van a tener, bueno, en esa parte va a ir D. Y en el otro caso, bajo nuevamente y voy a tener F. ¿Listo? En ese caso, pues normalmente no es que hayan muchos más, pero podemos ir, es como en escala, bajando. Para que usted lo tenga más claro, que aquí pues ya no hay más, realmente no, estos no están. Entonces tenemos como tal estos Fs. S tiene 2, P tiene 6, D tiene 10
y F tiene 14. Ahora, en la tabla periódica vamos a encontrar que cada uno de ellos va a tener una importancia. Ya les voy a mostrar un gráfico. Vayan tomando apuntes, por favor. Mira, a ver si aquí me carga bien la imagen. Listo. Pues aquí les voy a mostrar. En la tabla periódica vamos a encontrar este tipo de croquis. Entonces, aquí estos que resaltan son los elementos representativos, los que sacan la cara, los que representan, digamos, esa parte de la tabla periódica. Estos son los elementos de transición interna y aquí vamos a tener los elementos tierras raras o los lantánidos y actínidos también, como se le conocen, gracias a que queda justo en el lantano y el actinio y por eso hay como una continuación. Aquí se entrecorta en esta parte la tabla periódica y esto es esa prolongación. Entonces, vamos a tener que en el bloque, en la primera parte, el grupo 1A, todos van a ser 1S, 2S, 3S. A medida que va bajando, vamos aumentando el periodo. Periodo, esto es el periodo. ¿Listo? Periodo 1, periodo 2. Periodo 3, periodo 4, periodo 5, y en los grupos que van a ser en los grupos en la parte vertical, vamos a tener que esta zona es S. Recordemos que S puede tener más hasta 2 electrones. En el grupo 1A sería un electrón, en el grupo 2A serían los 2 electrones. Kaylee, señora. Profe, disculpa, es que ya me tengo que salir de la clase porque tuve un inconveniente. Listo, Kaylee. Entonces te encargo para que mires después la grabación, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Que estés bien, que todo se me solucione y que puedas hacer las cosas. Profe, si algo yo le explico por WhatsApp. Listo, tranquila. Listo, tranquila. Entonces vamos a revisar por este lado. Seguimos. En el bloque P, entonces P tiene máximo 6 electrones. Entonces, si se dan cuenta, aquí van a haber 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que aquí va a ser como P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Ellos, todos ellos van a terminar en esa anotación. ¿Listo? Los de acá van a terminar en D. Y aquí hay 10. Que son los electrones máximos que alberga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, F, en F vamos a encontrar que son 14. Por lo tanto, necesita tener 12 columnas, 12 grupitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Entonces, esta zona termina en S, esta zona termina en P, esta zona termina en D y esta zona termina en F. ¿Para qué se los digo? Para que cuando ustedes hagan la configuración electrónica tengan claridad sobre eso. Aquí no les aparece el 8 porque esta tabla periódica es un poquito más atrasada, no está tan actualizada. Mientras que ya de pronto si nosotros vamos a ver si de pronto consigo por aquí un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, por ahora lo dejan hasta ahí en 7, pero ya ustedes saben que ha aumentado, entonces ahí encontrarían hasta el 8, que son los elementos sintéticos,
sino que por acá no consigo elementos sintéticos. Yo. Voy a dejar en el 7 para que ustedes no se me confundan. ¿Listo? Ahí, quedaría. Entonces, hasta ahí, ¿hay preguntas? Preguntas. Ninguno tiene dudas. Ok, bueno, entonces voy con el diagrama de Möller. Y por acá. Voy a borrar esta parte. Bien, pongámosla pequeñita por acá. Y entonces aquí les voy a mostrar mejor el diagrama de Möller porque a veces cuando lo hago se ve un poco distorsionado y no quiero que ustedes vayan a tener dudas. Acá. Entonces, 1S, ¿sí? Comienza a hacerse en zigzag. Miren, va 1S, sube, 2S baja, sube, 2P baja, 3S baja y vuelve a subir, 3P, 4S baja y sube. 3D, 4D, 5, 4P, 5S, baja, sube, 4D, 5P, 6S, baja y sube, 4F, 5D, 6P, 7S, baja, sube, 5F, 6D, 7P, baja y sube, 6F, 7D, baja, sube y aquí nos tienen hasta 7F. Hasta ahí. Es simplemente seguir esa flechita. La idea es que usted pueda hacerlo en su cuaderno para poder continuar con la explicación. Por favor, a continuación, háganlo. Las flechitas, ¿cómo van? Si es posible, usted también puede mirarlo por colores, así como se los puse para que sea más visual. Entonces, cada coloración es un periodo. El periodo 1 es amarillo clarito, el periodo 2 es ya tirando un naranja, el periodo 3 es rojo, el periodo 4 es rosado, el periodo 5 es como morado, no sé si es como morado o azul. El periodo 6 es agua marina y el periodo 7 es verde. ¿Listo? Entonces, les doy 3 minuticos, 3, 4 minuticos para que lo haga. Ahí luego estaré revisando la toma de apuntes, ¿listo?
Les queda un minuto. Listo, vamos por acá entonces, avanzo. Entonces, configuración electrónica de un elemento. Pendientes acá, por favor, ojitos ahí en la pantalla, esté muy atento con lo que voy a explicar. Entonces, voy a poner Z. ¿Qué es Z? Lo voy de una vez a poner. Z es el número atómico de un elemento. ¿Listo? Por lo tanto, se puede observar o identificar, más bien, identificar en la tabla periódica. ¿Listo? En la tabla periódica podemos visualizar eso. Vamos por acá a mirar un momentico tabla periódica y les digo, pues bueno, dependiendo del tipo de tabla periódica que ustedes tengan, ¿no? Pero normalmente, por acá, voy aquí a compartir rápidamente. Acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay un número, 1, 3, 11, 19, 37, por acá tenemos el 27, el 26, por acá el 2, 18, ¿sí? Ese es el número atómico, 1, 2, 3, 4. Cuando ustedes no sepan, según su tabla periódica, porque esta es una tabla periódica como cualquiera, entonces normalmente la tienen así como lo están visualizando ahí, en la parte superior derecha. Pero si de pronto ustedes tienen alguna duda, pueden mirar la clave. ¿Cuál es la clave? Cuando el elemento sale y aquí muestran, aquí hace referencia a todos esos números que hay en la tabla periódica. Entonces aquí nos dicen, si usted se da cuenta, número atómico. 26. Entonces ahí usted ya entiende que este 26 es el número atómico, que este 78 es el número del platino, que el 80 es el número del mercurio, que el cerio tiene un número de un número atómico de 58. ¿Listo? Me devuelvo. Y por acá cancelar. Entonces, Z es el número atómico de un elemento, se puede identificar en la tabla periódica. No hay otra forma de identificarnos, no hay otro lugar donde uno vaya. Entonces, Z igual a, vamos a poner el 6. ¿Listo? Z igual a 6. Entonces, comenzamos a revisar el diagrama de Möller. Para eso, tenemos que ir contando y sumando. Pero como ya se nos acabó la clase, no quiero que la explicación quede entrecortada y pues como que por salir ahí del paso, no, sino que ustedes puedan entender bien. Entonces, la próxima clase continuaremos con esta explicación de la configuración electrónica para que quede un poquito más claro. Deseo que tengan una excelente tarde. Dios los bendiga. No olviden, si no han entregado la autoevaluación, enviarla. El plazo máximo es hoy, ya que algunos de pronto trabajo, diferentes circunstancias, entonces la autoevaluación es hoy. Ya mañana no la recibo. ¿Listo? Dios los bendiga, que tengan feliz tarde y los que van a almorzar, que puedan almorzar bien rico.
Nos vemos. Chao, profe, feliz día.